Hola, ¿cómo les va? Hoy tenemos un programa especial. Hoy tenemos un programa donde nos visita la asociación que se dedica a promover el fútbol de las mujeres, que se dedica a profesionalizarlo. Estamos hablando de FUARFEN y con nosotros está la doctora Cristina Campos. Cristina, muchas gracias por estar en este especial. El Observatorio del Trabajo, este programa que tenemos aquí en Ecomedios, donde hace 10 temporadas nos venimos encargando de investigar los problemas de los mercados del trabajo de la Argentina y el liderazgo de la mujer, el deporte de la mujer, es muy importante para nosotros, entonces es que queríamos conversar contigo sobre la realidad de este deporte, que era el más popular de los hombres, pero ahora se nota en las calles, en las canchas, en las plazas, en los parques, que no solamente la mujer salió a la vida pública a liderar estos procesos de cambio, sino que también quiere ser jugadora de fútbol. Hola, buenas noches. Bueno, un placer. Y sí, la verdad que salimos, y como diría el refrán, con los tapones de punta, ¿no? O sea, a practicar y hacer efectivo, digamos, lo que se viene durante más de 40 años llevando a cabo como el fútbol femenino. Hoy, en estos tiempos que estamos, donde realmente la mujer empezó a revalidar derechos y acciones que son tan importantes y tan necesarias, porque el mundo viene preparándose, el mundo viene ejecutando ya un fútbol femenino muy profesional, altamente profesional. Por suerte, la Federación Argentina de Fútbol lo ha profesionalizado. Si bien hace poco, creo que hay mucho para hacer, pero bueno, empezó a otorgar los espacios y empezó a darle este lugar que realmente hacía falta desde todas las federaciones de fútbol. Contanos las particularidades que, bueno, todos sabemos, en general la sociedad conoce, las particularidades y las bondades que tiene el fútbol, el trabajo en equipo, la coordinación, el orden, el ser parte de un equipo y también parte de un desarrollo que hace bien al cuerpo y a la mente, pero que también tiene que ver con el desarrollo del profesionalismo, con una profesión laboral. Si bien todos los que practican el fútbol, ya sean mujeres, hombres o niños, no llegan al profesionalismo, el profesionalismo llegará un 10% de toda la gente que practica ese deporte, contanos las bondades y particularidades que la mujer le aporta al fútbol. Bueno, nosotros realmente, FUARFEN, que somos Fútbol Argentino Femenino, empezamos este proyecto viendo que realmente había muchas mujeres que jugaban al fútbol. Pero bueno, todavía no han podido ser como, digamos, en el masculino, donde su único trabajo es jugar al fútbol. O sea, todavía la mujer va a trabajar afuera, a su vez atiende al marido, cocina. Tiene un montón de cosas y atiende los hijos también. Nosotros nos basamos en todo lo que es el desarrollo, no solo, digamos, del fútbol femenino, sino del infanto juvenil como proyecto, como existen en otros países. No miremos solamente que es el primer mundo, Europa, miremos que estamos y tenemos, digamos, mujeres con condiciones de gran desarrollo futbolista, que estamos hasta para mucho más del primer mundo. Y le aporta, digamos, otro marco diferente, donde el mismo género no necesita solamente ver desde la igualdad en condiciones, sino la igualdad desde el acompañamiento a la misma federación con esto del fútbol femenino, donde es una etapa nueva para nosotros, pero es una etapa muy rica porque no solo saca como dicen el fútbol a los chicos de la calle, sino que a la mujer le da otro lugar, la pone en otra parte
y también desarrolla muchísimo más que el masculino. O sea, desde las técnicas, desde las profesoras, desde las niñas, que hoy por hoy la niña de 12, 13 años quiere jugar al fútbol. Y este espacio que concede la federación es uno de los más importantes. Sí a nivel salud, sí a nivel, digamos, desarrollo. Ya la mujer no tiene que estar solamente, digamos, pensando en que sale de la escuela y ya va a la facultad y no hay otra cosa más que una carrera. Esta también es una carrera y también es una opción muy grande porque Europa ha abierto, digamos, la puerta al fútbol femenino. No nos olvidemos que España tiene una convocatoria, digamos, de 25.000 a 60.000 personas que van a ver el fútbol femenino. Bueno, sí, otra de las cosas más importantes es que las mejores jugadoras son argentinas. Argentina sigue teniendo ese encanto sobre el mejor fútbol y creo que eso es una ventana a Europa que siempre están queriendo observar de nosotros. Hoy estamos asistiendo en el mundo del trabajo a momentos de cambio, cambio de paradigmas con referencia a la automatización y un montón de problemáticas que hacen a las nuevas profesiones. ¿Podemos decir entonces que ser jugadora de fútbol es una nueva profesión que se abre, que tiene camino, que sirve al desarrollo del proyecto de vida de una mujer en el mundo del trabajo? Sí, seguramente. Este es el inicio y ya el tomar en cuenta que la federación eleva un subsidio de 8 contratos profesionales marca una diferencia. Empieza la época del cambio, donde creemos que hoy son 8 y van a tener que ser todo un plantel, digamos, con contratos. Doctora Campos, para que la audiencia nuestra, cuando vos nos decís de 8 contratos del plantel, de cada plantel, que estos 8 contratos, ¿quién los financia? Sí, los 8 contratos y el equipo que tenga contratos va a ser siempre de primera. ¿De primera A? De primera A, exacto. Hoy se divide en 3 divisiones, primera A, B y C, digamos. Entonces, hay 3 divisiones en la Argentina. Hay 3 divisiones en la Argentina, okay. Exacto. Entonces, hoy por hoy, la AFA genera un subsidio, digamos, de 120.000 pesos para todos los clubes de primera, que más o menos se consideran 8 contratos. Pero creemos, y estamos seguros, digamos, todos aquellos que estamos en esto y que vemos el paso agigantado que el fútbol femenino viene implementándose acá en el país, de que van a surgir los sponsors y va a ser como un masculino más. Digamos, todas las jugadoras van a tener que tener contrato. La Asociación del Fútbol Argentino, para promover el deporte del fútbol femenino de estas 3 divisiones, subsidia 8 contratos por equipo. Para la primera. Para la primera. ¿Y qué requisitos tiene que tener un equipo para ser de primera, por ejemplo? Bueno, tiene que ver, digamos, con del ascenso a ascender, de ya estar conformado como los clubes de primera, ¿no? Desde los grandes, como son River, Boca, San Lorenzo, Independiente. Nosotros conformamos, digamos, y vamos desarrollando y acompañando lo que es la primera A de excursionista femenino. Uh-huh. Y bueno, estuvo en su momento en una zona de permanencia. Hoy sigue estando en la primera A y esa es la condición ecuánime que tiene que tener. Pero bueno, yo creo que de alguna manera debería ser el femenino como el masculino. Deberían tener contratos la B, debería tener contratos o por lo menos, digamos, un subsidio de viáticos y demás, porque si lo queremos hacer profesional, tenemos que saber que de alguna manera para jugar, para entrenar, para participar, para trasladarse, eso tiene un costo y estamos en momentos críticos, digamos, nuestro país. Entonces,
realmente si trabaja, llega tarde para entrenar. Entonces me parece que el viático, el subsidio, y me parece que incluso necesitamos más aportes. Eso, ¿qué necesita para desarrollarse el fútbol femenino a nivel nacional, a nivel de esos clubes, como tú decías, que están, que empiezan, recién se inician, que están en la C, que luego hacen, ascienden a la B, y para llegar a la A y ya estar en esos, con esos aportes que hace la Asociación de Fútbol Argentino, ¿qué necesita? ¿Qué tipo de apoyo vos le decís a un empresario, a un gobierno local, que tienen que, a un inversor, que tienen que invertir en el fútbol y por qué, no? Mira, lo más importante es, no solamente es un inversor o es a nivel nacional, provincial, municipal, es el compromiso, porque desde un censo que nosotros hemos trabajado, hemos visto que las hijas, las nietas, las hermanas de alguien juegan al fútbol. Y nos pasó no hace mucho, vino una jugadora a probarse, excursionista, que estamos conformando el nuevo equipo, y nos comentó la técnica que la arquera, hay una arquera muy buena que venía jugando en Atlanta, que lamentablemente descendió, es la hija del director del Basterrica. Mira vos. Y decimos, como esto sabemos un montón de cosas, de actrices, entonces necesitamos el compromiso de decir, aportamos, acompañamos a las mismas mujeres, empresarias, de pequeñas pymes, que es la forma de que todos juntos acompañemos y que el fútbol femenino sea, digamos, un elemento de que está acompañado, pero desde el compromiso mismo, porque, te vuelvo a repetir, las hijas, las nietas, las hermanas, todas, siempre, algunas juegan al fútbol. Entonces, nosotros tenemos implementados ahora sistemas para este nuevo excursionistas, digamos, de hacer una revista como cualquier club de primera, para que todos aporten. Pero desde el lugar para que todas, para que el sub-17, el futsal y para los infantos. O sea, nosotros somos el primer club que no les cobramos cuota a las jugadoras. O sea, nosotros vinimos, Fuerfem vino excursionistas a llevar a cabo la actividad y no le cobramos cuota. Y las trasladamos en un charter a todos los partidos. Tenemos todos los partidos de locales, tenemos una ambulancia, un médico, un policía, que son obligatorios, pero que lo paga Fuerfen o lo paga un club. Y decimos, desde esos lugares tenemos que acompañar. Nosotros no nos podemos quejar. Fuerfen las acompaña, centros médicos. Tenemos el centro médico propio, que es el Sanatorio Colegiales, Escobermé, que nos asiste a todas nuestras jugadoras. Tenemos la Fundación FUSADE, que es Salud y Deporte, donde tenemos también el acompañamiento de ellos. Tenemos un montón de cosas, pero porque realmente hemos hecho un trabajo muy serio, muy grande, muy comprometido. Nos ha costado muchísimo, pero lo hemos logrado. Atrás hay un equipo muy grande, porque Fuerfen tiene el Departamento Legal y Técnicas, de Migraciones, de Marketing, de Coordinación, de Prensa, de Salud, de Nutrición, de Psicología, porque muchas veces viene, digamos, el fútbol femenino tiene dos terribles programáticas. ¿Cuáles son una? Digamos, hay una tendencia, digamos, del fútbol femenino, que hay un lesbianismo, donde muchas veces las familias no lo aceptan. Entonces, desde ahí venimos, donde todavía no hemos logrado que nos acompañen, que vengan a alentarlas. Entonces, desde ese lugar necesitamos que las alienten, necesitamos que las acompañen, necesitamos que las sigan, necesitamos darle
todas las herramientas que tiene el fútbol masculino. Desde ahí para adelante, y ahí vamos a Europa. Ahí es que nosotros hemos abierto el libre de pase. Se están expandiendo a Europa. Nos estamos expandiendo. Fuerfen trabaja exclusivamente sobre Europa. Europa, Asia, Emiratos, y bueno, estamos abriendo ahora Italia este año, este mercado. Pero realmente venimos trabajando con Europa porque ya hace años que venimos, y donde el fútbol femenino tiene un lugar, tiene una presencia, tiene un compromiso y tiene un valor. La jugadora argentina en Europa vale. Y acá en Argentina todavía estamos convocando al apoyo, al acompañamiento. Estamos logrando que a partir del 16 de marzo, que se profesionalizó el fútbol, la Federación Argentina empiece a aportar, digamos, tal vez desde los lugares donde antes no lo consideraba, la misma, el mismo cambio nos llevó a que la federación tuviera que escuchar, porque venían pidiendo la profesionalización hace mucho, ¿no? No, este año volvió el campeonato mundial. Exacto. Y este año, después de 12 años, Argentina vuelve a estar en un mundial. Y hay una particularidad que justamente Fuerfen está llevando las pioneras, y le quiero agradecer a la coordinadora nuestra, Vivi Cipriani, que está haciendo un gran sacrificio, porque ella es una de las que acompaña al fútbol permanente. Está llevando a Francia, las 8 pioneras, a ver Argentina e Inglaterra, que después de 47 años vuelve a juntarse Argentina e Inglaterra de fútbol femenino. Todo un logro, ¿no? Como todo, también un sacrificio. Y hay pioneras que, digamos, son las campeonas del año 71. Entonces, estamos hablando para acá y es un abismo, digamos, lo que demandó volver al fútbol femenino. Se observa que culturalmente la sociedad argentina y en el mundo en general, cada vez está la mujer jugando más al fútbol. Las madres de los colegios, en los barrios privados, en los centros de deporte, en los clubes, y en las empresas también. ¿Ustedes pueden ayudar a una empresa que quiere organizar algún torneo de fútbol intraempresario o de cámara empresaria o un sindicato? ¿Ustedes pueden ayudarlos a que ellos tienen infraestructuras, conocimientos para ayudar a que eso se produzca? Te cuento porque nosotros somos miembro de una organización internacional de directivos de capital humano que promovemos a empresas saludables y deportivas, empresas que tienen una política directa para que sus empleados, en este caso sus empleadas, tengan una actividad deportiva, y este es un premio que se entrega en el Parlamento Europeo todos los meses, todos los años en el mes de noviembre, y este va a ser la tercera declaración que se hace, la tercera entrega de premio, que se da en conjunto con un premio que se le da a la ciudad o villa deportiva. Nosotros estamos haciendo los intentos para postular a nuestra ciudad de Buenos Aires, que viene haciendo una tarea importante en el tema de la salud y el deporte, generó la Villa Olímpica, me parece que es una acción a rescatar. Ustedes, desde la fundación, desde Fuerfen, ¿pueden colaborar con las organizaciones? Porque me parece que esto puede ser un elemento que pueda sumar. Sí, sí, totalmente. Incluso está en agenda, digamos, armar torneos. Una de las cosas que estamos organizando es el fútbol playa, que también está dentro de la agenda del sistema y del programa de AFA. Entonces lo estamos haciendo con todo lo que es una integración del Partido de la Costa, donde hay un montón, digamos, de clubes, club de pesca, hay un montón de
organizaciones, donde dijimos, bueno, vamos a armar el fútbol playa y les damos el espacio a todos. Y también estamos organizando los torneos para la provincia de Buenos Aires, estamos organizando diferentes torneos. Hoy por hoy estamos ejecutando lo que son los libros de la Liga del Subdesarrollo, que es la SUD16, que la Conmebol solicita, digamos, y bueno, estamos trabajando en eso, que tenemos un plazo de vencimiento. Pero bueno, gracias a Dios, Excursionista después de 109 años tiene la Liga del Subdesarrollo. Claro que nosotros estamos preparados y tenemos un gran equipo de trabajo, que son cuerpos técnicos, profesores, médicos y demás, para aportarle, sea a los bancos, sea a los barrios privados, sea a las universidades. De hecho, tuvimos este año la visita de una universidad de Ohio, donde también tenemos convenios como para traer profesionales de allá para acá, para interesarse del fútbol argentino, y nosotros llevar jugadoras para allá. Estamos en permanentemente intercambio de información, de actividad, o sea, siempre estamos permanentemente actualizándonos. Y bueno, estamos en un mercado de afuera donde nos demanda una exigencia cada vez mayor. Doctora Cristina Campos, de Fuarfen, les recuerdo que pueden ingresar en Instagram y poner Fuarfen, ahí pueden buscar la página, los dirige a la página de Facebook, a la fanpage, que es Fuarfen también. Tienen un mail que es fuarfen@gmail.com, también pueden escribir a camposeijo@gmail.com, ahí pueden con Cordón Diego, que es el director de marketing, o el coordinador manager Cipriani Viviana, coordinadora, perdón, que es fuarfen@gmail.com, el mismo que les estaba dando. Es un, como dice la doctora Campos, es un equipo de trabajo que está intentando a que ustedes, a esas mujeres que quiere tener un proyecto de vida con el deporte, con el fútbol, que seguramente juega un hijo o una hija, que quiere por ahí ser un jugador de fútbol profesional, a esa persona que quiere ser profesional, ¿qué le decís? ¿Cómo se debe preparar? Y así, bueno, y se pueden dirigir a ustedes para que le hagan el acompañamiento en todo su proceso, ¿no? Sí, totalmente. A veces hay muchas chicas, mujeres, nosotros tenemos chicas de 27, 28, 29 años, donde piensan que no pueden seguir jugando y de pronto la experiencia es necesaria. Y hay chicas que la mamá la trajo porque quiere jugar al fútbol ahora, porque la chica, y de pronto tiene unas condiciones extraordinarias. Nosotros hemos tenido, y bueno, tuvimos en esta última temporada, la arquera de Excursionista de Primera. Tiene 38 años, o sea, no hay límite, no hay edad. Y sí, lo que hay, que si algo quiere, le gusta, y al fútbol femenino, la posibilidad la tienen todas. Porque de pronto ha venido una jugadora que quedó de arquera, o una arquera que quedó de jugadora, o hemos traído chicas de 15 años para probar, porque querían probar, y dijimos, wow, y terminó siendo la capitana del equipo. O sea, una revelación. Entonces, lo que yo le digo es que hay que animarse. Hay que venir a probarse. Manden el mail. Siempre las puertas van a estar abiertas para Fuarfen. Y hay algo muy claro. Tenemos, digamos, el equipo humano, que es lo que más enaltece este proyecto. Este proyecto empezó hace 3 años. Hoy, digamos, hay como un montón de cosas, ¿no?, del fútbol femenino. Nosotros empezamos 3 años atrás, cuando no había miras de que íbamos a llegar a la profesionalización. Pero sí, digamos, tenemos una coordinadora que escucha, una coordinadora que acompaña, dentro y fuera del vestuario. Una coordinadora que está contestando todos los mails y todos los mensajes, sábado, domingo, feriado, lluvia, trueno. O sea, está permanentemente. Tenemos también un equipo
digamos, de legal y técnicas que está desarrollando todo lo que es los estados migratorios. Acá tenemos jugadores que dicen, vinimos de Paraguay, ¿cuánto hace 2 meses? Y ya hiciste, no, no lo hizo. También nos ocupamos de eso. ¿Y dónde viven? Y no tienen dónde vivir. También nos ocupamos de eso. Y nos ocupamos de tantas cosas que van más allá de jugar al fútbol. Tienen que ver con la cuestión socioambiental que muchas veces es la que le impide a una mujer ir a jugar al fútbol. Porque no tiene botines, porque realmente no le han dado el espacio desde el lugar familiar, no, al fútbol no. Sé maestra jardinera y de pronto es una excelente jugadora. A nosotros nos ha pasado jugadoras que están yéndose a España a los clubes de primera división y bueno, el sueño de ella era jugar y cuando le dijimos, la verdad tenés condiciones, te interesa irte a Europa, ella me miró como creyendo que me está hablando, no puede ser, esto no es verdad, es un sueño. No, o sea, y se van a Europa hoy por hoy en el mercado. Nosotros cuando cierre el libro el 8 de agosto tenemos que tener una cantidad de jugadoras que son increíbles hoy que Argentina pueda tener esto. Y realmente nosotros le aportamos a los clubes mucho y decimos, nosotros no robamos una jugadora. Nosotros enaltecemos el país, el club. Jugadora que se fue de un club de la B y va a jugar a una segunda división de España, qué más orgullo, ¿no? Que guau, wow, acá ni siquiera tenía la posibilidad de un contrato y que de pronto esté en Europa. Y la vidriera es totalmente diferente. Incluso hoy acá, digamos, un contrato acá, digamos, con los mismos valores en España, en Italia, en Asia, en Emiratos, las vidrieras son diferentes. Hay un potencial del cual el fútbol femenino es la nueva era en el deporte. Es el nuevo inicio. Así que, como podemos ver, la doctora Cristina Campos nos cuenta sobre las bondades del desarrollo profesional, de una nueva profesión, de también hacer lo que a uno le gusta y poder quizás iniciar, acompañarlo con una carrera universitaria, tener un sustento de vida y poder hacer practicar el deporte. Así como en una columna que hicimos en el Observatorio del Trabajo hablábamos de que si bien era importante estudiar para cuidar a los niños, ser maestra jardinera, también había que formarse en nuevas profesiones, ser cuidantes de adultos mayores, la cuarta edad y todo lo que viene trayendo. Ahora, como nosotros les queremos agradecer muy especialmente a FUARFEM, a todo el equipo que hayan querido venir a contar a este especial del Observatorio del Trabajo aquí en Ecomedios sobre las virtudes de este proyecto profesional de vida que es el fútbol femenino y bueno, éxito con todo el plan de trabajo en la inclusión, en la diversidad, en esta sociedad que se está abriendo y que la mujer se está haciendo lugar para caminar en conjunto con el hombre y que podamos hacer seguramente una sociedad que realmente nos respete a todos y nos respetemos todos. Así que doctora Cristina Campos, a usted, a todo su equipo, le queremos agradecer que haya venido a contar la historia aquí al Observatorio del Trabajo. No, muchísimas gracias y bueno, deseándole lo mismo, los éxitos a ustedes, la gratitud de habernos escuchado, las inquietudes y bueno, esta convocatoria masiva que estamos haciendo de mujeres al fútbol femenino y también decir que no solo aportan, nosotros en lo que decías anteriormente, a la sub-16 le decimos que si, a ver, va a jugar, si no se lleva materias, si tiene todo al día, si no va a ser banco. Y eso también es impulsar, digamos, a que automáticamente el estudio también sea. Que no se queden con eso, que cumplan el sueño de jugar, pero que sigan estudiando.
las jugadoras mayores de 20 que van de acá, de Argentina, a España, van con una beca del REF, que la Federación Española otorga, para hacer el curso de directoras técnicas. O sea, sí o sí siguen estudiando. Pero bueno, siempre ustedes bienvenidos, deseándoles los mejores éxitos. Gracias por escucharnos. Y bueno, mil felicitaciones por acompañar el fútbol femenino. Se abre un campo grande, ¿no? Lo que es el ser jugador, el ser director técnica, el ser manager, el ser dirigenta del club, el ser referee. O sea, hay un campo muy grande para la mujer en el deporte. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, ¿eh? Y los esperamos una vez más aquí en el Observatorio de Trabajo. Los saluda Juan Domingo Palermo. Dialogamos con la doctora Cristina Campos de FUARFEM. Y recuerden que pueden enviarle un mail a la asociación para consultarle lo que necesiten a fuarfem@gmail.com. Muchas gracias.